Oye, ayer domingo el mago en sí nos dejó a todos boquiabiertos. Picaron a su deli por medio. ¿Cómo lo hizo? Y mira, llegué a mi casa y todo el mundo, Julián, me preguntó, ¿pero cómo lo hizo? ¿Cómo? Yo le dije, pues yo no sé, Julián, yo estaba al lado de él y no sé, realmente no sé. Es increíble. Mago MC, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, antes que todo, gracias por disfrutarlo ayer. Para mí es un sueño hacer esa rutina, ¿no? En televisión y cortar una modelo, que me hayas hecho un desafío y que mi modelo saliera y hacerlo con su deli. De verdad que yo lo disfruté, fue un reto y la gente, el cariño de la gente. Así que gracias por disfrutarlo. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahora, mira, yo estuve compartiendo hace poco con un niño, tenía un kit de magia. Ajá. Y no entendía del todo las cosas que le trae el kit. La gente compra un kit de magia y dice, wow, tengo un kit de magia, pero no sé cómo se hace esto. Y vi este juguete, esto es un juguetito, y me pareció curioso y le dije, yo te voy a hacer la magia con tu juguete. Okay. Porque ellos no sabían lo que era. Y ellos asombrados, ¿cómo? Y era de ellos. Así que yo te lo voy a hacer hoy aquí y al pueblo de Puerto Rico. Estos son dos topitos negros, dos tubitos con dos tapitas rojas. Y hay un dado adentro, cógelo. Tiene 6 números. En un lado el 1, si lo puedes enseñar con calmita en cámara. ¿A dónde le enseño, Jason? Dame ver, ahí, mira, ¿ves? Ahí está el 3. Ahí está el 6. Ok. El 3, el 1, el 4, el 2. Es un dado común. Un dado. Ok, muy bien. Entonces, ahora mira lo que vamos a hacer. Vas a coger un número, yo no voy a mirar, me voy a tapar los ojos. Coge un número y lo guardas en este topito negro. Y dejas el número boca arriba. Para que quede como evidencia. Si quieres enseñar el número en cámara para que todo el mundo sepa el número, pero que yo no lo sepa, ¿ok? Yo no voy a saber. Ok, ya lo cogí. Cogiste un número, lo dejaste boca arriba y lo tapaste. Sí. No se ve. Lo voy a poner ahora. Lo puse boca arriba. Ok. Ok, lo tapo. Y tápalo. Lo tapé, ya está. Ya, ya no se ve el número. No. Ok, y enseñaste el número en cámara, así que todo el mundo en casa sabe cuál es el número menos el mago. Exacto. Ok, perfecto. Yo tengo otro copito negro con una tapita roja. Ajá. Para hacerlo más difícil, voy a guardar tu topito donde tú guardaste el dado. Ajá. Lo voy a poner boca abajo en el topito grande. Ajá. Y lo cierro y tú lo coges. Cógelo. Ajá. Ale, yo te voy a preguntar, ¿tu número es el 1? Y tú dices, no. ¿El 2? No. ¿El 3? No. ¿El 4? No importa qué número yo te pregunte, tú dices que no. Me vas a mentir. Okay, y yo voy a saber dónde está la mentira. Dale. Ale, ¿tu número es el 1? No. ¿El 2? No. ¿El 3? No. ¿El 4? No. ¿El 5? No. ¿El 6? No. Entonces dijiste que no. Sí. Nunca sonreíste, lo dijiste todo con una entonación bien parecida. Pero como quiera, yo pude sentir dónde estuvo la mentira. ¿De verdad? Ay, ay, ay. Y el número que tú cogiste, dejaste boca arriba, que yo nunca vi. Tú eres como mi mamá, que cuando me preguntaba yo así, ella lo sabe todo. Ya sé cuando estás mintiendo. Ya sabes cuando estás mintiendo. Pues yo soy como tu mamá, porque el número que tú escogiste y me mentiste fue el número 3. Tu número es el 3. Es el 3. Gracias. Mira, para que quede como evidencia. El número 3. Sí, es el 3. Ahí está el número 3. Vamos a hacerlo una vez más. Coge el dado, mira lo que vamos a hacer. Coge el dado y no veas el número. Dale vuelta y lo echas y lo tapas para que tú no sepas y nadie sepa. ¿Lo hacemos? Dale. Cógelo. Ahí está. Yo no voy a mirar. Tú tampoco. Ajá. Tú tampoco. Lo dejas en el chiquito y lo tapas. Espérate, que se me salió. Está bien. No voy a mirar. Tú no sabes qué número pusiste. No. Y lo tapaste. Tápalo. Déjame taparlo para yo tampoco. Pero sin mirar. No lo veas. Cierro los ojos. Ok, mira a ver. De vuelta ahí. Can. A ver cómo lo pongo. Ok, ya está. Ya está. No sé cuál es. No, espérate. La tapa. Ajá. Ahí está. Está cerrado. Está cerrado. Lo vi. Ok. Y lo mismo, para que se haga más difícil, en el copito grande voy a guardar el topito pequeño. Ajá. Aguántalo. Tú no sabes qué número es. Nadie lo vio en cámara. No. No te voy a preguntar si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, porque tú no sabes. Yo no sé tampoco. Ok. Aguántalo. 1, 2. El número que tú no sabes y nadie sabe es el 5. Alex, por favor, ábrelo tú mismo. Y comprueba por ti mismo que el número es el 5. No puede ser. Saca el pequeño. No puede ser. Y muéstralo en cámara que el número es... ¡No! El 5. ¡Eso! Ese aplauso. Gracias. ¿Cómo lo hizo? ¡El aplauso! Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Facilito, si tienes Instagram, si tienes Facebook, Mago MC, la M es de mi nombre Michael y la C de Clivillés, que es mi apellido, Mago MC.
Mago, el domingo pasado picamos a Sudeli. Quiero que hagamos algo parecido con Stephanie. Con Stephanie. Con Stephanie, ¿está bien? Okay. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Ok, dale. Y señoras y señores, gracias, Mago. Bien. Y ahora yo estoy listo para jugar por la motora Royal Enfield J.D. Herrera. Una motora espectacular, Royal Enfield 301-0320. Oye, ya queda muy poco para la final por la motora Royal Enfield. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarla. Y hablando que ya queda muy poco, este participante que empieza hoy es el último participante. Francisco, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien. Francisco, ¿usted viene de qué pueblo? De Ajuntas. ¿De Ajuntas? ¿A cuánto tiempo estamos de aquí del canal Ajuntas? Como dos horas y media. Dos horas y media, ¿verdad? Sí. Dos horas y media, por ir para abajo. Ahí. Mire, Francisco, usted es el último participante de esta ronda por la motora. O sea que uno de ustedes ya se va a llevar la motora. Así está la tabla. Nosotros y nuestros amigos que nos están sintonizando ahora, yo le voy a hacer 50 preguntas a Francisco. Conteste bien o no conteste bien, son 50 preguntas. Ahora, los mejores cuatro récords pasan a la semifinal. Y mira cómo está el top four. Rosemary está primero con 42 correctas de 50. Alexander va segundo con 39 de 50 correctas. Bianca tiene 36 correctas de 50 y Brian tiene 35 de 50. Francisco, usted tiene que entrar en uno de esos cuatro para poder ir a la semifinal. ¿Preparado? Sí, vamos a tratar, vamos a tratar. Francisco, ¿usted soltero, casado? Casado, casado. ¿Casado? ¿Tiene hijos? No, todavía. ¿Todavía no? ¿Cuántos años lleva de casado? 2 años. 2 años, sí. Está luna de miel todavía. Saludo a mi esposa y a mi papá allá en Ajuntas. ¿Está allá en Ajuntas? Ahí. Muy bien. Francisco, primera pregunta por la motora Royal Enfield. Buena suerte y bienvenido, Francisco. Primera pregunta. ¿En qué ciudad colombiana nació la cantante Shakira? A, en Barranquilla. B, en Bogotá. B. B, en Bogotá. Y eso es incorrecto. En Barranquilla. Próxima pregunta, Francisco. ¿De qué superhéroe era enemigo el personaje Lex Luthor? A, Spider-Man. B, Superman. B. Superman. Y eso es correcto, Superman. Muy bien. Eso. Próxima pregunta, Francisco. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? A, Santo Domingo. B, La Romana. A. A, Santo Domingo, y eso es correcto, Santo Domingo, muy bien. Próxima pregunta por la motora Royal Enfield, último participante. ¿Con qué nombre es más conocido el cantante Enrique Martín Morales? A, Enrique Iglesias. B, Ricky Martin. B. B, Ricky Martin, y eso es correcto, Ricky Martin, muy bien. Francisco, vamos bien. ¿Cómo se le dice a la gente de Ajuntas? Ajunteños. Ajunteños, ¿así? Ahí. ¿Y dónde yo puedo ir a comer allá a un sitio chévere el sábado para dar la vueltita? Está el restaurante Maribó. ¿Restaurante qué? Maribó. ¿Maribó? Sí, es comida argentina y eso. ¿Comida argentina? Sí. Ah, ¿verdad? Escucha, Adolfo, comida argentina en Ajuntas. El sábado fuimos con Pepe a comer. ¿Con Pepe a comer? Sí. ¿Pero no me invitaste, Adolfo? No, Pepe invitó. ¡Otra vez! ¡Ya van dos! ¿Y quién pagó? ¿Quién pagó? Pepe. Pero yo puse el tip. Ah. Francisco, próxima pregunta. Según el Evangelio, ¿qué le llevaron de regalo los Reyes Magos al niño Jesús? A, pescado y panes. B, oro, incienso y mirra. B. B. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. Francisco de Ajuntas. ¿De qué color son los pantalones y el gorro de Papá Pitufo? A, rojo. B, azul. A. A, rojo. Y eso es correcto.
Rojo. Próximo. ¿En qué deporte se destaca Carlos Correa? A, baloncesto. B, béisbol. B. B, béisbol, y eso es. Correcto, béisbol, muy bien. Calentó. Calentó, sí. En el juego piedra, papel o tijera, ¿qué le gana a la piedra? A, el papel. B, la tijera. A. A, y eso es. A, el papel. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se utiliza el término chuza para describir una jugada? A, bowling. B, dominó. A. A, bowling, eso es. Correcto, bowling. Próxima pregunta. ¿Qué se mide con la escala Richter? A, la magnitud de un terremoto. B, la magnitud de un huracán. A. A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Vamos bien. Próxima pregunta. En la película Robocop de 1987, ¿qué ciudad está al borde del colapso? A, Boston. B, Detroit. B. B, Detroit. Y eso es. Correcto, Francisco. Bienvenido a Puerto Rico Gana. Yo te veo el miércoles nuevamente. Ya esto cerramos contigo. ¿Quién se llevará la motora? Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Mucho dinero en efectivo preparado. El teléfono por ahí. Vengo con algo. Tranquilo. Quédate ahí.